Hola gente, ¿qué tal están? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos todos? Ya estamos en el día después, ¿no? Para leer un poco a la prensa. Vamos a la nacional, dice Carlos Obama. Hola, buenas Lule, dice Bastian Eyene. No, esa información no la tenemos, Neftalí. Esta información no te la podemos ni confirmar ni desmentir. Sí, normal que me brille la cara. ¿Cómo no me va a brillar la cara? Todos seguimos de celebración. Sí, la asistencia de Owono nos está dando mucho bombo. Aquí alguien nos lo recuerda. Pues, como verán, estamos aquí hoy para hacer un pequeño directo de 40 minutos a una hora, leer un poco a la prensa, ver los datos estadísticos del partido de ayer y mirar quién podría tocarnos en octavo, porque la derrota de Camerún hoy empieza a ponerle a Camerún como rival real, posible rival real de Guinea Ecuatorial, ¿eh? Pero bueno, así es como está la cosa. Pues gente, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Nuestros hermanos de Perú nos saludan. Pues un saludo a los hermanos de Perú. Hoy he entrado en dos cuentas que me ha pasado nuestro hacker personal. Una cuenta de Perú, otra de Argentina, y en la cuenta de Perú he visto a la gente muy educada, la gente conociendo o intentando conocer a Guinea, algunos que a los que les encantaba la celebración de Guinea, la celebración del gol. Pero lo que pasa es que cuando el mismo vídeo lo he ido a ver en el Instagram oficial del diario Olé, ahí todo era de burla y todo. Era me ha sorprendido la falta de respeto con la que hablaban los argentinos y la superioridad con la que opinaba la gente. Pero en la cuenta de un diario de Perú ha sido increíble ver los comentarios que habían ahí, que eran muy de apoyar a un país hispano. Lule, ¿qué posibilidad tiene Camerún de pasar? Pues ganar su último partido. Camerún tiene un punto porque el primer partido lo empata. Si Camerún puede ganar su siguiente partido, está clasificado sí o sí. O sea, tendría 4 puntos y pasaría como uno de los mejores terceros. Así, con lo cual todavía Camerún no está fuera. Scouting nos dice aquí que la posibilidad de que Camerún sea rival nuestro se esfuma. Pues tendríamos que hacer eso mirando los datos, ¿no? Ganar por goleada, dice alguien aquí. Pues vamos a ir saludando a los que están aquí. Un saludo, Scouting, hacker oficial. Un saludo, bien vea logo, nuestro queridísimo hermano. Un saludo a uno de los porteros de Manuel, o sea, uno de los porteros de la selección, Manuel Chapunga. Hay que ver con qué humildad siempre Manuel Chapunga ahí, viéndonos, aumentándonos gente en el live. Y esto se agradece que un jugador de la selección siempre se tome el tiempo de ver nuestros directos. Es algo que se agradece. Anatolio Borisere, ¿qué tal estamos, hermano? Ahí bancándole desde Tarragona natal. Neftalí para Cristo, un saludo, hermano. Yo no puedo responder a la pregunta que has enviado sobre a quién tienen que ir a salvar del ascensor. Pues Gaspar Abeso, un saludo, bienvenido al programa. Pedro Bagamaye, un saludo.
Chocolate Sexy, hacía mucho que no te veíamos aquí. Un saludo, un saludo. Vivamed, uno de los más fieles últimamente aquí en mis programas. Un saludo, hermano. Un saludo, hermano. Rami Rashford, un saludo, bienvenido. Agustín Masoco, vuelve a ser un fijo. Vuelve a ser un fijo aquí con nosotros. Se agradece. Lucas Ngomo, un saludo, hermano. Y está Santi. Un saludo, Santi. Bienvenidos sean todos los que están aquí. Les vamos a ir leyendo. Zalan tiene que mejorar su juego, mover la pelota con más rapidez, dice Afribosti. Continuamos, continuamos y continuamos. No quiero a Senegal pronto, por favor. Pues vamos a mirar si Senegal puede ser nuestro rival, dependiendo de si acabamos segundos o terceros. Si mal no me acuerdo, debo tenerlo aquí delante. Y si no, si está mi compañero, si me lo puede enviar por WhatsApp, porque lo tengo mucho más organizado en WhatsApp. Si está mi compañero, si me puede enviar la publicación que yo le pasé sobre cómo serían los emparejamientos en octavos. Así la tengo en WhatsApp, porque aquí en Google, donde la he puesto, no está siendo lo más clara posible que me habría, que me habría gustado. Así que yo lo tenía más fácil ahí, en la imagen que cogí ayer. Aquí vamos. No aparece aún. Entonces me conecto a WhatsApp para que me pasen eso, porque iremos analizando. Lo único que ahora no podemos decir exactamente quiénes serían nuestros rivales. Podemos decir nuestros posibles rivales, ya que todo depende de la segunda jornada. Recién está comenzando. La segunda jornada, como podrán ver, recién está comenzando. De hecho, el tercer grupo estaba jugando. El grupo C estaba jugando. Faltan 4 grupos por jugar, creo yo. Sí, 4 grupos por jugar. Y uno de ellos tiene el partido de esta noche. No, no. El grupo C tiene su último partido. O sea, su segundo partido esta noche. Segundo encuentro. Estuve aquí ayer, dice Sexy Chocolat. Agustín, los argentinos muchos son racistas y por eso hablan así. Vamos a ver lo que dice Agustín aquí, ¿eh? Hay que ver. Pues gente, ojo, ¿eh? Podríamos poner a la venta las camisetas oficiales de Actualidad Guinea Mundo, ¿eh? Yo prefiero a Cabo Verde. Cuidado, Vivamed. Cabo Verde está haciendo una competición impecable. No le veas como un equipo menor, ¿eh? Hay que ir a muerte contra Costa de Marfil el lunes, nos dicen aquí. Ibamed nos dice, de todos los males prefiero Cabo Verde. Cuidado. ¿Por qué la gente prefiere a un equipo que ha ganado sus 2 partidos? ¿Qué juega realmente en esta Copa de África? ¿El nombre o la historia? ¿El nombre, la historia o la realidad de la competición? Porque la gente está diciendo aquí que prefieren a Cabo Verde, un equipo que lleva 2 victorias. Uno de los pocos equipos que llevan 6 puntos en esta Copa de África. Y la gente cree que sería el mejor rival para Guinea en octavos. Senegal y Cabo Verde ya han pasado. Sí, sí, porque Cabo Verde ha ganado su partido. Senegal también ha vuelto a ganar. Los dos tienen 6 puntos. Solo cabe saber quién será el segundo de este grupo. Con lo cual, Cabo Verde se posiciona como opción real para Guinea. Bueno, jugarán entre ellos, ¿no? Sí, jugarán entre ellos. Entonces hay muchas posibilidades de que Cabo Verde acabe como segundo. Yo lo sé, hermano. Senegal es mucho más bueno, hermano. Por eso prefiero a Cabo Verde, dicen aquí. Sí, sí, hay que evitar a Senegal, ¿eh? Cabo Verde ha cerrado bocas a los de la CAF. Sí, sí, lo dicen aquí. Y me gusta eso. Así continuamos. También hemos hecho historia a Lule. EG vs Cabo Verde sería un buen partido. Sí, sí, de hecho, Emilio Nzio, cuando debuta con el Zalan, debuta ante Cabo Verde y les hace su primer hat-trick con la selección. Así. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos por dónde? Por mirar el tema de los grupos. Porque si podemos mirar el tema de los grupos,
cómo quedarían las cosas y desde ahí ir sabiendo. Pues, vamos a ver. Lo primero aquí. Ay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Déjenme mirarlo en otra página. No, 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 no. A ver. El tema de los grupos, que me lo he guardado aquí, pero... No, esto está mucho más lejos. Miremos las debilidades de Costa de Marfil, nos dice aquí Hilario. Sí. Habrá que conocer las debilidades de Costa de Marfil, ¿no? ¿Eh? Ay. Aquí seguimos teniendo... a ver, no sé si sigue mi compañero ahí para que me lo envíe. Anatolio, porfa, si me puedes enviar el documento que te he pasado anoche, el de los emparejamientos, si me lo puedes pasar por WhatsApp, porque lo había guardado aquí y no lo estoy encontrando en el ordenador. Se está recargando muy lento. Esto se está recargando muy lento. El tercero pasa dependiendo de cuántos puntos tiene el tercero. No te podemos decir no. Tampoco te podemos decir sí o sí pasa el tercero. No, no. De los seis grupos pasarán cuatro terceros de cuatro grupos. Así que solo dos terceros quedarán fuera. ¿Quién me pregunta aquí si trabajo? ¿Desde cuándo trabajo de noche ahora? Yo no trabajo de noche. Ay. Aquí. Nayuska, ¿y tú no estás en directo en Televisión Guinea? Tú deberías estar en directo en Televisión Guinea. No, Costa de Marfil solo tiene a Fofana y que si le esperamos bien. Aquí está hablando Mr. Mba Oyono. Sí. Habla como alguien que ha visto los partidos de Costa de Marfil. Porque, de hecho, Fofana, yo resaltaría más a Fofana por encima de que sí. Fofana está siendo el mejor del equipo. Fofana está siendo el mejor del equipo. Este tío tiene un cuerpo que podía chocarse con Vicoro, Machín y Ganet contra los tres y pasar. Este tío habrá que mover el balón muy rápido alrededor de Kessié y Fofana para que no vayan a cuerpo. Es solo meter a su dorsal 6 en el bolsillo y no permitir que lleguen cerca de nuestro área. Otro que habla de Fofana. Bastante bueno el jugador, solo que no explota del todo. Dice, si pasamos como terceros, nos encontraremos con el primero del grupo B. Ahí está el problema, es lo que estaba diciendo yo, que aquí en este, sí, evitaríamos a Senegal, porque en el grupo B no está Senegal. Sí. No sé por qué esto se está recargando así tan, tan lento. Alguien dice aquí, por cierto, ya no se puede ver en la web de la televisión Guinea Ecuatorial. ¿Cómo es que ya no se puede ver? Si antes se veía ahí, de hecho el primer partido lo veo ahí. Así es, los peligrosos en Costa de Marfil solo es Fofana y Kessié. Aquí nos dice, no está haciendo nada. Haller ha jugado. Ha jugado ya. Tenemos que ir a tú y plantarles cara. Es solo ser rápidos y ser eficaces, nos dice Skin. Así es, Bicoro, muy lento. Alguien lo dice aquí. Ebula dice, Gran Lule, buenas noches. Saludos desde Rusia, el fiel seguidor de Actualidad Guinea Mundo, Moisés Ebula. Hola, hermano Moisés. ¿Qué tal, camarada? Ay.
Los hijos de Putin. ¿Qué tal? Fofana tiene mucha potencia de tiro, así que deben hacerle marcaje individual. Sí, sí. Para evitar que Costa del Marfil nos haga un gol. Para evitar que Costa del Marfil nos haga un gol como el que nos hizo en la pasada Copa de África. Fofana golpea fuera del área. De hecho, el primer gol de esta Copa de África lo marca Fofana. Es un gol igual. El gol que le marca a Guinea-Bissau en el primer partido. Es un gol así. No solo Fofana, también Sangaré indica. Nos lo recuerdan aquí a Fribosti. Seguiremos. Vicoro titular, se debe plantear eso. Bastián ya no quiere a Vicoro de titular. Aña, ¿por qué teméis a Costa de Marfil? Iremos con todo, hay que confiar, nos dice Junior. Aquí seguimos, seguimos. Vicoro lo tiene que marcar, dicen aquí. Tablac. Plantearse la titularidad de Fede Vicoro, lo dice aquí. José Raúl dice, les vamos a ganar. No sé por qué vais hablando mucho, les vamos a pasar por encima. A ver, primero les vamos a explicar a la gente uno de los problemas que tiene la selección a día de hoy. No es solo ganarle a Costa de Marfil, sino que tenemos los mismos puntos que Nigeria y solo un gol más que Nigeria. Con lo cual, ganar a Costa de Marfil no nos coloca automáticamente como primeros del grupo, dado que Nigeria juega contra Guinea-Bissau, que es la más débil del grupo. Si Nigeria es capaz de ganarle a Guinea-Bissau por más de 2 goles, aunque nosotros le ganemos por 1-0 a Costa de Marfil, tendríamos los mismos 7 puntos que Nigeria, pero Nigeria pasaría como primero por tener más goles que nosotros. Este es uno de los problemas que tiene el Zalan para quedar primero, que juega con uno de los más duros para ser primero y Nigeria juega con el más débil para ser primero. Imagínense que Nigeria le gana por 4-0 a Guinea-Bissau. Nigeria pasaría a tener 7 puntos con un más 5 en goles. Y si nosotros le ganamos por 1-0 o por 2-0 a Costa de Marfil, pasaríamos a tener 7 puntos, pero con un más 4 en goles. Este es el problema. No es solo. Por eso es un poco complicado que queremos primeros exactamente. Ahí está lo complicado para que seamos exactamente primero. Pero no pasa nada. Tal vez Guinea-Bissau, por el honor y por lo que sea, le empate a Nigeria o solo pierda por 1 gol ante Nigeria. Esto ya nos ayuda. Porque tampoco nos vamos a venir por arriba diciendo, ¿le podemos ganar a Costa de Marfil? Sí, pero pensar ahora que a Costa de Marfil le podemos meter, 3-0 en su estadio, en un partido en el que saben que se la juegan, porque a pesar de tener 3 puntos, se la juegan de verdad, porque si tienes 3 puntos con -3 en goles, ya es muy difícil que seas uno de los mejores terceros. Así que Costa de Marfil, que ahora tiene 3 puntos, con -1 en goles, con que le ganemos por 2 goles, pasa a tener 3 puntos con -1 en goles. Y esto ya le complica ser uno de los mejores terceros. Costa de Marfil no querrá quedarse fuera en la fase de grupos, en su propia competición. Imagínense cómo serían los estadios. Si ahora están vacíos, imagínense cómo serían con Costa de Marfil fuera. El estadio estará lleno el lunes. Será el primer partido que realmente el Zalan jugará con público. Se puede decir así, porque los 2 partidos del Zala han sido totalmente campo vacío. A campo vacío, ¿eh? Así. Así que es eso. Alguien dice aquí, el problema que tenemos es en la defensa. Empezamos flojos y luego después de un tiempo nos concentramos y debemos empezar enfocados. Dice Mbaoyono. Una pregunta, si empatamos y Nigeria empata contra Bissau, ¿qué pasaría? Pues, buena pregunta, Junior. Si empatamos, pasaríamos a tener 5 puntos. Nigeria también pasaría a tener 5 puntos, pero tenemos más goles que Nigeria. Da igual por cuántos goles empate cada uno, la cosa quedaría como está ahora. O sea, tendríamos los mismos puntos y Guinea tendría -2 en goles, mientras Nigeria tendría -1 en goles, con lo cual Guinea acabaría como primero del grupo. Guinea acabaría como primero del grupo. Así es como está la cosa. Con lo cual, o los dos empatamos, Nigeria empata su partido, Guinea empata su partido,
para que tengamos la posibilidad real de ser primeros, o tenemos que ganarle por más goles a Costa de Marfil de los goles por los que Nigeria le gane a Guinea-Bissau. O lo fácil, nosotros ganamos, Nigeria empata o pierde. Esto nos deja ser primeros de grupo. Guinea-Bissau también juega por su honor. Sí, sí, Guinea, lo dice Black in Mary. Y no debemos encajar pronto, que es lo que fallamos en defensa y hay que mejorar eso. Scouting nos dice, acabo de ver en Wikipedia, ahora mismo, si se cerrasen los grupos, así el partido de Guinea en octavo sería contra Argelia. Por favor, no digas eso, Scouting. Argelia, esa es la selección que queremos evitar, entre que es una selección fuerte y que nos debe una buena, vendrían a por nosotros. Ahora los árabes no. Los árabes no. Si empatamos seríamos primeros, alguien dice aquí. Skin nos dice, la selección tiene que ir a muerte y jugar como el Atlético de Madrid ayer, a tú. No tenemos que atrincherarnos en la defensa, porque nos acosarían muchísimo. Sí. De hecho, puede ser hasta buena noticia para nosotros, porque como Costa de Marfil tiene que convencer sí o sí en su campo y ganar, lo más probable es que Costa de Marfil vaya a por todas desde el minuto cero. Y esto puede causar que tengamos ventajas. Dos empates, Guinea sería primero, nos dicen aquí. Tenemos que darles inseguridad y hacer que se queden nerviosos. Sí, sí. Costa de Marfil no vendrá a jugar este partido para empatar. Costa de Marfil vendrá a jugar un partido para ganar. Sí o sí. Costa de Marfil sería humillante que quedara fuera en su propio estadio y país. Aquí hay gente que... Iván Edu será clave en el partido del lunes. Nos lo dice Milán. Así tiene que ser. Nunca meten un gol normal. Solo que nosotros mismos regalamos y eso hace mucho daño al final. Teo dice, pero ¿qué nos beneficiaría un poco? ¿Salir como primeros, segundo o terceros? Pues esto es lo que queremos estudiar aquí esta noche. Pero mi ordenador no está colaborando. Mi ordenador no está colaborando todo lo que pueda. Bien. Porque necesitamos tener también los grupos. Porque lo que quiero mirar ahora... porque sí, ya tenemos eso. Ahora solo me falta tener los grupos. Esto lo escribo en el ordenador en un segundo y les vamos contando. Ya tenemos contra quiénes nos enfrentaríamos. Pero de memoria no conocemos quiénes forman parte de cada grupo. Así que escribimos aquí grupos de la Copa de África y les vamos diciendo quién nos podría tocar. Creo que como segundos a este paso, dice Lisa. ¿Quién daba un empate contra Nigeria? Igual podemos dar una sorpresa ante Costa de Marfil. Dicen aquí. Pues hay que apuntarlo. Aquí lo teníamos. No se preocupen, que estoy con vosotros, ¿eh? No se preocupen. Estoy con vosotros. Simplemente tengo que encontrar... aquí, a ver si nos dan los grupos de la CAN. Para que no tengamos que hablar de memoria. A ver si nos dan los grupos. ¿Qué pasó con el mexicano?
Es que no estamos viendo a Ricky aquí hoy. Bien, vamos a ver. Ah, sí. Bien, vamos a ver. Intentaremos explicarles cómo serían las cosas. Bien, vamos a suponer. Si quedamos como primeros de grupo, según los octavos, los emparejamientos de los octavos serían así. El primero del grupo A. Vamos a ver. Sí. Estaba mirando ya los cuartos en vez de los octavos. Bien. Bien. Aquí tenemos que el primero del grupo A jugará. Vamos a imaginarnos la primera hipótesis. Si acabamos primeros del grupo A, nuestro rival sería el tercero del grupo C, del grupo D o del grupo E. Por ahora, en el grupo C, Camerún es el más probable que podría acabar tercero. Así que es lo que estaba diciendo aquí. Vamos a ver, si acabamos primero del grupo A, nuestros rivales podrían ser uno de los terceros, o del grupo C, o del grupo D, o del grupo E. Imagínense. O sea, uno de los mejores terceros de esos grupos. Pero si vamos a mirar quiénes forman parte de esos grupos, intentemos ir a mirar quiénes forman parte de esos grupos. Hemos dicho C, D, E. Aquí en el grupo C tenemos a Senegal, que acabará primero, posiblemente a Camerún, Gambia y Guinea Conakry. Senegal, Gambia, Guinea Conakry. Senegal, Gambia, Camerún, Guinea Conakry. Quien acabe tercero de este grupo podría ser nuestro rival. Vamos a quitar a Senegal por ahora de la ecuación. Si acabamos primeros, en el grupo C podría tocarnos o Gambia, o Guinea Conakry, o Camerún, dependiendo de quién acabe primero. Porque por ahora Camerún tiene un punto, Gambia tiene un punto, Guinea Conakry también tiene un punto. En la primera jornada Senegal le ganó a Gambia, con lo cual Gambia todavía no tiene punto. Camerún y Guinea Conakry son los que tienen un punto, porque empataron en el primer partido. Empataron en el primer partido. Con lo cual, uno de esos podría tocarnos. Pero ¿qué pasa? En el grupo D, vamos a mirar en el grupo D, quiénes están en el grupo D, para ver quiénes podrían ser nuestros posibles rivales. Porque si somos primeros, nos enfrentaríamos al tercero del C, del D o del E. A ver, estábamos con el grupo D. Sí. En el grupo D están Argelia, Angola, Burkina Faso y Mauritania. Ay, ay, ay. Entonces, en este grupo, por ahora, Burkina Faso va mandando como primero de grupo. Con lo cual, nos enfrentaríamos o Argelia o Angola, que son los que tienen más papeletas, para quedar uno de ellos como tercero de este grupo.
Así están las cosas. Pues en el grupo E, ¿quién podría tocarnos? En el grupo E, vamos a ver, en el grupo E, ¿quiénes forman parte del grupo E? En el grupo E están Túnez, Namibia, Malí y Sudáfrica. Así que podría tocarnos Túnez, porque Túnez todavía no tiene punto. Namibia y Malí ya tienen punto, que son primero y segundo ahora. Entre Sudáfrica, este grupo tampoco está bueno. Yo creo que hay que ir viendo aquí que no va a haber equipo bueno para nosotros, dependiendo de donde acabemos. Porque estamos viendo aquí que de los tres grupos, cualquier tercero que nos salga entre esos grupos va a ser complicado. Pero bien, esto es una hipótesis. Estábamos hablando de la hipótesis de si acabamos primero del grupo. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis de si acabamos segundos? Si acabamos segundos en el grupo A, el segundo del grupo A, ¿a quién se enfrentaría? Bien, estamos viendo que el segundo del grupo A se enfrentará al segundo del grupo C directamente. Ahí no hay otra opción. Solo hay una opción. El segundo del grupo A se enfrentará al segundo del grupo C. ¿Quiénes están en el grupo C? Lo habíamos hablado aquí. En el grupo C, si somos segundos en el grupo A, si somos segundos en el grupo A, nos enfrentaríamos con quien quede segundo entre Gambia, Camerún y Guinea Conakry. Porque Senegal ya no va a ser segundo de este grupo. Ya no podemos enfrentarnos a Senegal. Está más que probable que Senegal sería primero de este grupo. Porque tiene ya 6 goles con un más 4. O sea, 6 puntos con un más 4 en goles. Con lo cual, si pasamos como segundo, nuestro rival saldría entre Camerún, Guinea Conakry y Gambia. Alguien me estaba escribiendo ayer, una fan nuestra, me estaba escribiendo en privado que mejor que sea Guinea Conakry, así ya limpiamos el tema de las Guineas de una vez. O sea, le damos lo suyo a Guinea Conakry y nos quedamos como única Guinea de África, porque a Guinea Bissau he visto un post que decía que ahora se le conoce como República de Bissau, República Democrática de Bissau. Así que alguien decía que mejor que nos toque Guinea Conakry, así ya eliminamos todo lo que tiene que ver con Guineas en África y nos quedamos con Guinea. Así que probablemente no nos toque Senegal. Senegal ya ha jugado con Gambia, ya ha jugado contra Camerún. Su último partido sería contra Guinea Conakry. Si Guinea Conakry es capaz de ganarle a Gambia hoy, Guinea Conakry se posiciona como opción real para ser segundo. Si Guinea Conakry le gana a Gambia hoy, este grupo queda definido. Camerún ya no podría ser más que tercero. Camerún ya no podría ser más que tercero. Así que esto, si somos segundos de nuestro grupo. Si acabamos segundos, nuestro rival saldría entre Guinea Conakry y Camerún mayormente, creo yo. ¿A quién prefieren aquí ahora? Quiero saber si la información es verdad o si Côte d'Ivoire le restaron puntos por la pelea. No. Eso no pasó. A ver, los que estáis aquí, si somos segundos, ¿a quién preferís de rival? ¿A Costa de Marfil? O sea, ¿a Guinea Conakry o a Camerún? Lisa dice, hay que ganar para eso a Costa de Marfil. Que sí, para quedar primeros hay que ganarle a Costa de Marfil. Y ya no solo dependeríamos de nosotros, sino que dependeríamos también de Nigeria. Que no le gane a
a Guinea-Bissau, y que si le gana a Guinea-Bissau, que no sea por más goles que nosotros a Costa de Marfil. Bernabé dice que preferiría Camerún. Sí, si hemos limpiado a una Guinea de África, estaría bien que limpiemos a uno de África Central también, para quedarnos como reyes ahí también. La gente aquí, vamos a ver, Kairoli prefiere a Guinea Conakry, Skinny prefiere a Camerún, Wiwa prefiere a Camerún, a Guinea Conakry, dicen aquí, los ensambles, dicen aquí, primero la final, Tete Sisha, Guinea Conakry, hay que limpiar a esas falsas guineas, dice Junior. Vamos a ver, Guinea Conakry, nuestro hermano Biwonga, vamos a ver. Sí, sí, porque a mí también me parece una guerra personal enfrentarnos a Camerún ahora en octavos. Esto puede acabar muy mal. Se puede acabar pegando a la gente en Guinea. Y yo no quiero que pase eso. Yo no quiero que pase eso. Camerún estaría bien. Fede Nem dice que Camerún. Así estaremos, que la mejor selección de África Central somos nosotros. Cuidado que Congo sigue ahí, ¿eh? Para mí, Guinea Conakry, dicen Camerún Conakry, es muy fuerte, dice Dede Sisa. Guinea Conakry, prefiero a Senegal. Es que, a ver, déjenme explicarles algo. Cuando esos tipos de partidos no suelen ser mucho sobre cómo le va a cada uno a la competición. Son partidos que tienen algo de fondo. Los partidos donde países de la misma región tienen que enfrentarse a partido único, son muy complicados porque tienen otro trasfondo. ¿Os acordáis nuestro partido contra Gabón en Guinea? Donde si perdíamos, estábamos fuera. Y teníamos que ganar en casa porque llegábamos algo parecido a lo que tiene Costa de Marfil ahora. Solo que habíamos hecho 2 empates y el último partido lo jugábamos contra Gabón. ¿Os acordáis de lo que significaba este partido? Esto es lo que podría ser un partido contra Camerún ahora. ¿Eh? Enfrentarnos a Camerún ahora sería algo grande, ¿eh? Sería algo grande. Pero la verdad es que Miwarife, no quiero esta guerra de Guinea Ecuatorial con Camerún. Mira, hay otra persona aquí que piensa como yo, que por lo mucho que queremos sacar a los ensambles, porque alguien dijo el 18 no seremos nada de ensamble, y así ha sido, no me parece tan buen cruce, ¿eh? Enfrentados a Camerún ahora. Entiendo que a la mayoría nos gustaría limpiar a Camerún. Si en la misma competición le empatamos a Nigeria, le ganamos a Costa de Marfil, le eliminamos a Camerún, señoras y señores, se acabó. Se acabó. Es que... Ah, De Paul, son vecinos, habla mucho. Alguien dice allí que por eso tenemos que jugar contra ellos. Es lo mismo que le pasa a Costa de Marfil y nosotros les ganaremos. Recuerda que ganamos a Gabón en ese partido, ¿eh? Seríamos Gabón ahora. La CAN será nuestra orden. Pues, Rashford, no estás tan equivocado. Así llegó Zambia en la Copa de África 2012. No conocíamos a los Katongol y a los Musonda. Y de repente se plantaron en la final y ganaron la Copa de África. En plan broma. Y ojo, Zambia hizo algo. Hizo algo importante. Que también podríamos hacer, que es ganar al anfitrión en la fase de grupos. Las cosas están pareciendo mucho a lo de Zambia, ¿eh? Zambia nos ganó. En el tercer partido nos ganó Zambia por 1 gol. Y acabó siendo el campeón, ¿eh? Me gustaría una semifinal Zalang versus Camerún, dicen aquí. Actualmente la selección de Zalang tiene un juego único en toda África. Así que sea la selección que sea, si no empatamos, ganamos sí o sí. ¡Wow! Aquí hay gente bien confiada. Lisa dice que limpie otro equipo. Que le limpie otro equipo. Vamos a ver, Lisa. ¿Quién quieres que limpie otro equipo ahora? ¿Camerún? Senegal vs Guinea Ecuatorial, nos dicen aquí. Nadie conocía a Zambia. Eso mismo. Nadie conocía a Zambia. Tuvimos que aprender esos nombres. Y es que en la final nadie se lo creía. Todos decíamos, vale, Zambia ha tenido un camino fácil. Pero Costa de Marfil le va a comer en la final y mínimo le mete 4. Pero no. Aguantan hasta los tiros penales y acaban ganando.
en los tiros penales. De Paul recuerda que Costa de Marfil ganó su última CAN en Guinea. Imagínate que nosotros hacemos lo mismo, ganar en su casa. Sí, sí. De hecho, Costa de Marfil en la CAN 2012 es quien nos eliminó en octavos. Ahí es donde empieza nuestro mal camino. En vez de enfrentarnos a Sudán, que fue el rival de Zambia en octavos, por acabar primero en el grupo, acabamos enfrentándonos a Costa de Marfil, porque pasamos segundos en el grupo A. Y Costa de Marfil pasó primero en el grupo B. Alguien dice, ¿quién, De Paul, crees que tenemos posibilidades? Pues sí. Pues estábamos diciendo que si acabamos segundos, nuestro rival sería mayormente o Guinea Conakry o Camerún. Con lo cual, si Guinea Conakry ya le gana a Gambia esta noche, Guinea Conakry pasaría a ser nuestro posible rival real. Porque yo sigo creyendo que acabaremos segundos. Yo lo creo, pero todo puede pasar. No porque no podamos ganar nuestro partido, porque no solo dependemos de nosotros. Este es el problema que tenemos en el tercer partido. Pues miramos, ya hemos analizado dos opciones. Acabar primeros, acabar segundos. Ahora vamos a analizar la tercera opción, que es acabar terceros de nuestro grupo. Esto significaría que perdamos ante Costa de Marfil, que pasaría a tener 6 puntos, y que Nigeria gane o empate, que pasaría a tener 7 puntos. Entonces, seríamos terceros de este grupo. Pues, el tercero del grupo A se enfrentaría al primero del grupo B. Ahí es donde entra la opción Senegal. O sea, si somos terceros del grupo A, entra la opción Senegal como posible rival nuestro. No queremos enfrentar, no. ¿A Senegal ahora? No. En octavos, no. ¿Veis lo que os estaba diciendo? No hay cruce bueno. Con lo que estamos analizando, no hay cruce bueno. Realmente. No estamos viendo un cruce bueno. Hemos pasado de un grupo donde nos enfrentaríamos o Argelia, donde Argelia es muy probable que sea nuestro rival, a otro grupo donde Camerún o Guinea Conakry son mayormente probable que sean nuestros rivales, a otro donde Senegal podría ser nuestro rival, porque aquí dicen el tercero del grupo A pasará a jugar contra el primero del grupo B. Y el grupo B, Senegal va a ser el primero. Pero ya lo sabemos, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Senegal va a ser el primero del grupo B. ¡Wow! Vamos a intentar recordarlo rápidamente. Pues, según los cruces de los octavos de finales, en los octavos de final, si Guinea Ecuatorial acaba primero del grupo, o sea, el primero del grupo A, su rival pasaría a ser el tercero del grupo C, D o E. Quien sea mejor tercero entre esos tres grupos pasaría a ser el rival de Guinea Ecuatorial. Y tenemos aquí que en el grupo C están Senegal, Gambia, Camerún y Guinea Conakry, donde el tercero podría ser Camerún perfectamente, donde probablemente Camerún sería el tercero. Si Guinea Conakry gana hoy, Camerún ya pasaría a ser el tercero. Pero en el grupo E, tenemos que el grupo E está compuesto por Túnez, Namibia, Malí y Sudáfrica. Quien acabe tercero aquí podría ser nuestro rival. Túnez todavía no tiene puntos, Sudáfrica tampoco. Malí y Namibia siguen mandando en el grupo. Con lo cual, Túnez podría ser nuestro rival. Túnez podría ser nuestro rival. Y ya no queremos ver ni en pinta a Túnez. Pues en el grupo D, tendríamos
En caso de que acabamos primero del grupo A, nuestro rival sería el tercero del grupo D, que podría ser el tercero del grupo D. Y en ese grupo están Angola, Argelia, Burkina Faso y Mauritania, donde por ahora Burkina Faso va primero, no podría ser nuestro rival teóricamente, pero entre Angola y Argelia saldría nuestro rival, que tampoco son selecciones que vayamos a decir les metemos su gol y van a casa. No. La otra opción es, si acabamos segundos del grupo B, jugaríamos contra el segundo del grupo C. O sea, si acabamos segundos del grupo, si acabamos como segundos del grupo A, jugaríamos contra el segundo del grupo C, donde hemos visto que estarían Senegal, Guinea-Conakry, donde las posibilidades reales son Guinea-Conakry. Porque si Guinea-Conakry gana hoy, ya es segundo matemático. A no ser que le gane a Senegal en el último partido que se enfrenten entre ellos. Y si Guinea-Conakry le gana a Senegal, Senegal pasaría a ser segundo y pasaría a ser nuestra opción real para jugar. Pues, si acabamos terceros del grupo A, pasaríamos a jugar contra el primero del grupo B, que también sería o Senegal o Guinea-Conakry. Señores, esto es lo que hay. Vamos a leer a la gente. En Turquía se nos llama la Girona de África. Ojo, con lo que nos dicen aquí. Ya nos han malacostumbrado. Autoestima de ya. Benja dice... perdón, la pregunta era si a Costa de Marfil le restaron puntos. No. Si ganamos a Camerún, van a aferrar a Akomba. Alguien está pensando aquí en Popó que compramos en Akomba, ¿eh? A Camerún, eso no pinta bien. Dice, Boris dice, ganarle a Camerún si queréis pasar hambre. Bien dado. Le ganamos a... No funciona así. Vamos a ver, Boris. Camerún no funciona así. Camerún funciona al revés. Por ejemplo, cuando le ganamos a Camerún en Guinea, con Boripo, en el campo, creo que era 2003, 2000, por ahí, no, creo que era 2008, por ahí. Cuando le ganamos a Camerún, quien se beneficia de esta victoria, acabó siendo Camerún. Porque Camerún aprovechó que grabó el partido y Guinea no. Entonces produjeron placas de DVD. Placas, no, eran placas de CD en ese momento. Placas de CD en este momento y las vendieron a Guinea. Todos compramos esas placas. Pero ojo, nos hicieron una trampa. Cortaron justo el segundo en el que se metía el gol. Con lo cual... no había nadie que te pudiera asegurar que había visto este gol, incluso teniendo la placa. Eso es lo que nos hizo Camerún. A pesar de haber perdido ante nosotros, produjeron placas, nos las vendieron, las compramos porque era algo histórico, con lo cual, lo que no podíamos ver era el gol, porque cortaron el segundo justo donde entra el gol. Pasaba de la acción a ver cómo la gente, cómo los jugadores del Yala ya estaban celebrando. Y no se llegaba a ver el gol. Y era un solo gol. Así. Dibamben nos dice, Lule, ¿cuáles son las opciones que estemos eliminados? Bien. Vamos a intentar explicar las opciones de que estemos eliminados. Lo primero aquí sería que Costa de Marfil nos gane por muchos goles. Y perdamos tener un más algo en goles. Ahora tenemos un más 2 en goles. Supongamos, Dios no lo quiera, Costa de Marfil nos gana por un 5-0. Pasaríamos a tener los mismos puntos, pero con un menos 3 en goles. Nigeria debería ganar su partido para que esté por encima de nosotros y ser segundo. Bien. Ser primero. Bien, seríamos tercero con un menos 3 en goles, pero con 4 puntos, con lo cual
de los 6 grupos, debería haber al menos 5 terceros. O sea, de los 6 grupos debería haber otro 4 terceros que tuvieran 4 puntos y tuvieran menos goles en contra que nosotros. Lo estamos explicando como podemos. O sea, deberían tener mínimo los otros terceros que vayan a pasar por delante de nosotros, si se da esta situación, los otros terceros deberían tener 4 puntos, y tener un más 1, un más 0, un menos 1, un más 4. Entonces, tendríamos los mismos puntos, pero nos ganarían en el average de los goles. Esta sería la única razón, la única vía para que estemos eliminados. Por eso se dice que tenemos un pie y medio dentro. Así que la cosa está así. No sé si lo he explicado bien. De Paul, Senegal está en el grupo C. Sí. Senegal está en el grupo C. Sí. Sí, porque en el grupo B... Sí, estaba mirando el grupo C. En el grupo B... Están Egipto, Mozambique, Ghana y Cabo Verde. Cabo Verde, que ya ha ganado sus 2 partidos, es el primero del grupo. Egipto lleva 2 empates y con un más 0 en goles. 2 puntos más 0 en goles. Y su último partido lo jugará ante Mozambique. Entonces Egipto podría pasar a tener 5 puntos. Y Ghana jugará su último partido ante el que va en cabeza, que es Cabo Verde. Ahí tampoco hay equipos buenos, por ejemplo. No es bueno enfrentarte a Ghana ahora. No es bueno enfrentarte a Egipto ahora. Y Cabo Verde, aunque no suene, es el equipo que ha ganado sus 2 partidos. No lo podemos ignorar. Es el primero del grupo. Es esto. Sí, Senegal está en el grupo C. Sí, gracias. Nos enfrentaríamos contra Cabo Verde. Sí. Grupo B no está Senegal. Sí. Grupo B están Cabo Verde, Egipto, Mozambique y Ghana. Malí está bien, aunque les quedó... Lule, todos los grupos no pasarán los terceros. No. Tienen que pasar los terceros, 4 terceros de 6 grupos. Por eso lo estaba diciendo. Que de los 6 grupos tienen que haber 4 terceros que tengan o los mismos puntos que nosotros o más puntos que nosotros y con más goles. Alguien dice, Túnez ya lo vio en nuestro último choque. ¿Y cuáles entran los terceros? Nos dice Lisa. No entiendo bien la pregunta. ¿Tiene ganas a Uono? ¿Cuántos equipos pasan a la siguiente fase? Pues pasarán 16 equipos. Pasan 16 equipos. Ganaremos el lunes y acabaremos como el líder del grupo A. E iríamos a jugar contra Guinea Conakry, ¿no? Pero De Paul, no creo que todos los terceros de todos los grupos pasen. Es lo que estábamos diciendo. Todos los terceros no pasan. Pasarán 4 terceros de 6. Porque habrá 6 terceros, ya que hay 6 grupos. Pero 4 de ellos pasarán. Conakry no puede ganar a Senegal. Ni en mis sueños, dice aquí Rusmi. Quiero a Conakry, sinceramente. Así, yo también preferiría a Guinea Conakry. Limpiamos a las Guineas. Nos quedamos como única Guinea. Y si quieren, antes de que juguemos los octavos, nos traen a Nueva Papúa. También le eliminamos. Le eliminamos a Nueva Papúa y punto. Normalmente no me gustaría que Guinea se encuentre con uno del grupo C. Nos dice Sono. Aquí hay gente que cree que si le ganamos a Camerún, cerraría a Comban. Con lo cual, pasaríamos a no tener comida. La tecnología ya no permite cosas iguales. ¿Qué cosas? ¿Que recorten el gol? En África sí... Había placa hecha por el periodista que murió donde se vea el gol. La tenía. Alguien dice aquí, ¿qué periodista murió? Pedro Bian, el periodista que murió.
Grupo B, Cabo Verde gana, Egipto, Mozambique. Entonces, si pasamos como terceros, nos enfrentaríamos a Cabo Verde, dicen aquí. Nigeria ganará este Guinea-Bissau. Aquí no entendí ni mu, dice Rusmi. Lule, en todos los grupos no pasan los terceros. ¿Eso no cambia los enfrentamientos? Sí, sí, esto podría cambiar los enfrentamientos, porque cuando te dicen pasaría el tercero de tal o de tal, porque te están diciendo que se va a comparar los terceros de esos grupos para ver cuál de ellos es mejor tercero y pasa. Porque son seis grupos, pero pasarán cuatro terceros. Ni ahora ni nunca. Cabo da más miedo, dice Obia Rodríguez. Pero nos dice, paso a octavos la camp pasada respecto a Cabo Verde. ¿Quién hace los memes de sobre IG? Estos son bestiales. Es que estos chavales son de lo más. Podemos con todos. Podemos con todos, lo dicen aquí. Pues, leemos la prensa. Leemos la prensa ya, porque tenemos que ir yéndonos, ya llevamos una hora aquí. En mi opinión, solo le pido a Dios que mantenga a nuestros jugadores listos con la misma ilusión y sin lesiones, aparte de Senegal y Argelia, que nos den cualquier equipo. Vivamet, esto es lo que prefiere. ¿Cómo está Pablo Ganet? Se retiró con molestias. ¿Cómo va a retirarse Pablo Ganet con molestias? Si es el ministro de Ambiente. ¿No le visteis bailar en el vestuario? Si, Faustino pregunta, si ganamos a Costa de Marfil y Nigeria también gana, ¿qué pasa? Pues deberíamos ganar, deberíamos tener más goles a favor que Nigeria para que sigamos siendo primeros. Si no, Nigeria automáticamente pasaría a ser primero y nosotros segundos. Prefiero a Camerún, dice Sono. No Nueva Papúa, quiero jugar con Camerún, Camerún. Y Blex in Mary dice, ganaremos a Costa de Marfil y seremos líder del grupo, queriendo o no, y enfrentamos a quien venga. Queremos también a Nueva Guinea, hay que limpiarla. Esto es lo que estaba diciendo, Junior. Esto es lo que decía yo, que si le ganamos a Guinea Conakry en octavos, o sea, si sabemos que vamos a jugar contra Guinea Conakry en octavos, que nos traigan antes a Nueva Papúa, un amistoso ahí del barrio, en un entrenamiento, le limpiamos antes. Nos queda una sola Guinea, que es Conakry. También le limpiamos en octavos. Y así. Ya no importa si ganamos la Copa de África o no, sino que ganamos el título mundial de Guinea. ¿Quién ya pide a Marruecos ahora? Así soléis empezar esas cosas. ¿Quién ya pide a Marruecos ahora? ¿Qué cosas decís? Ya estamos clasificados un pie y medio. 75% clasificado. Bueno, también esperamos mucho de Nigeria. Es eso. Apostaría a que pasaremos como segundos, pero si somos primeros, mucho mejor. Yo también apuesto a que pasaremos como segundos. Y repito, no porque yo no vea que seamos capaces de ganar a Costa de Marfil, sino porque va a ser muy difícil que le ganemos más por más goles a Costa de Marfil de los que le ganaría Nigeria a Guinea-Bissau. Yo creo que Nigeria le va a golear a Guinea-Bissau, pero puede no pasar. Scouting nos dice, ojo que Dlamini, dorsal 8, no le pida dinero a la Feyenoord. ¿Qué? ¿Cómo que dinero? Dinero a la Feyenoord sin su consentimiento. Por Pablo Ganet, a ver. Ojo que Dlamini, dorsal 8, no le pida dinero a la Feyenoord por Pablo Ganet a hacer su baile sin su consentimiento. Sí, 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 sí. Porque... Pero realmente... Dlamini, el baile es de Dlamini, ¿no? Porque lo vi, lo empecé a ver ese vídeo en TikTok, pero no era de un jugador real, era de un señor calentando mientras otros jugaban. Si ponemos contra Ivory Coast, que Dios no quiera que pasará. Si perdemos, sí, sí. Si perdemos contra Costa del Marfil, no estamos fuera si perdemos contra Costa del Marfil. No estamos fuera. Si me tengo que enfrentar al tercero del grupo A y resulta que alguien dice aquí, si me tengo que enfrentar al tercero del grupo A y resulta que en el grupo A no pasa el tercero a
quién, contra quién me enfrento. Bien, te lo cuento. Si tenías que enfrentarte con tercero del grupo A, y en el grupo A no ha pasado un tercero, primero va a ser muy difícil. Y no podemos enfrentarnos con tercero del grupo A, somos del grupo A. Pero te voy a responder a tu duda. El tercero del grupo A, si no pasa tercero del grupo A, tendría que pasar el tercero del grupo C o del grupo D. Entonces te enfrentarías contra el tercero del grupo C o contra el tercero del grupo D. Así es como está diseñada la cosa. Vamos a por Camerún o Nueva Guinea, dicen aquí. A ver, aquí hay gente que cree que hay que limpiar a las Guineas y hay gente que quiere que hay que cerrar bocas en África Central. Sobre todo nuestros vecinos, no está Gabón, hay que ganarle a Camerún. Creo que Costa de Marfil nos dejará ganar para que ellos tengan un rival con menos nivel. No, no, Traday, si Costa de Marfil pierde contra nosotros, se le reduce mucho las posibilidades de clasificarse porque tendría 3 puntos con un menos en goles. 3 puntos, con 3 puntos teniendo menos en goles, va a ser muy difícil que pases como uno de los 4 mejores terceros. Vivan dice, es nulo ganar a Costa de Marfil, es gastar energía, simplemente buscamos un empate. ¿Veis? ¿Veis? Hay alguien que piensa como yo, es que el partido de Costa de Marfil puede llegar a ser hasta malicioso para nosotros, que hacemos un gran partido, le ganamos a Costa de Marfil, pero aún así no nos ayuda a estar bien posicionados, sino que seguimos siendo igualmente segundos. Y seguiríamos enfrentándonos a Cabo Verde del grupo B. Seguiríamos enfrentándonos a Cabo Verde del grupo B o a Egipto. Alguien dice aquí, Marruecos es la muerte. A Marruecos de ahora, si Costa de Marfil nos gana, también Nigeria gana, ¿qué pasaría? Nos preguntan aquí. Si Costa de Marfil nos gana y gana Nigeria, pues Costa de Marfil pasaría a tener 6 puntos, Nigeria pasaría a tener 7. Nigeria sería primero, Costa de Marfil sería segundo, nosotros seríamos terceros. Pero fuera no estaríamos. El toque que Ganer hace ya existía hace mucho, solo que el surafricano lo volvió a hacer que sea de moda. Ah, lo dicen aquí. Lo dicho, el partido de ahora, Guinea contra Gambia, ya no se ve en la web de televisión Guinea. Les han tumbado, ¿qué pasa? No han pagado todos los derechos. Congo también es África Central, pero eso no nos motiva, sino Camerún, que tenemos frontera con ellos. Pero aquí hay gente con maldad, ¿eh? Lunes juega Guinea Ecuatorial con Costa de Marfil. Daremos paliza a los marfileños, nos dice Espeteguia. Nos dicen aquí, Pablo Ganeri ya sabe bailar. Me impresiona este jugador. Sí, sabe bailar. Y si nos clasificamos como los líderes del grupo A, ¿contra quién nos enfrentaríamos? Por cierto, nos pregunta Esono. Si somos primeros del grupo A, jugaríamos contra el tercero del grupo D, del grupo C o del grupo E. ¿Escucharon? Pero bueno, como aquí, vamos a ver, por ejemplo, tendrá que salir un mejor tercero, el rival del grupo, vamos a mirar eso, vamos a intentar mirarlo, porque aquí hay grupos que podemos ir diciendo que casi estarán definidos. Por ejemplo, el primero del grupo A se enfrentará a quien acabe tercero en el grupo C, D o E. O sea, esos tres, los terceros de A, o sea, los terceros de C, D, E, entre ellos se va a mirar cuál de esos terceros tiene mejor puntuación para ser el que pase. No van a pasar todos. Y por ahora vamos a mirar quiénes son los terceros del grupo C, D, E. Para ver quién es el mejor tercero ahora entre esos grupos. Vamos a ver. Aquí en el grupo C, D, E. Vamos a ver. En el grupo C ahora. En el grupo C ahora. El tercero del grupo C. Aún no se ha jugado.
aún no se ha jugado todos los partidos del grupo. El de Guinea Conakry y Gambia acaba de comenzar. Con lo cual, por ahora, Senegal sería primero con dos victorias. Aquí, Guinea Conakry sería segundo con 2 puntos por ahora. Camerún sería tercero. Pero sería un tercero con 4 puntos, porque empató el primer partido. Entonces sería un muy buen tercero que podría pasar de fase. Porque aquí no es solo que quedes tercero o tanto, no, sino que el tercero, por ejemplo, buscarán, competirán por la misma plaza el tercero del A, el tercero del C y el tercero del D. Quien tenga mejor puntuación entre estos tres será el tercero que pase. Tercero del A, tercero del C, tercero del D. Quien tenga mejor puntuación pasará. Y en el otro grupo aquí, tercero del B, tercero del E, tercero del F. Quien tenga mejor puntuación pasará. Aquí en el otro grupo, tercero del A, tercero del B, tercero del F. Pasará. Así que eso. Pues leemos un poco a la prensa antes de que nos vayamos. Ashcor, ¿qué dice aquí? Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau. Guinea Ecuatorial, marcador en vivo. A ver. Vamos a ver. Aquí. Ah, estamos viendo más el resultado que la prensa en sí. Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau, pronóstico. No estábamos buscando. No, de hecho esto está pasado. Esto está pasado. Guinea Ecuatorial le gana a Guinea Bissau. Esto es lo que queremos ver, sí. Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau. Guinea Ecuatorial gana a Guinea Bissau. ¿Por qué no me están saliendo las noticias de los periódicos? Alguien dice, los negros originales hasta la final de la GAT. España a tope con el Zala. Sí, se está notando. ¿Por qué no jugó Salomón Obama ayer? Por decisión técnica. No sé, aquí Guinea Ecuatorial le gana a Guinea Bissau. A ver qué es lo que nos sale. Guinea Bissau derrota por el Guinea Ecuatorial. 0-0, dice aquí. A ver, 0-0, dice, 0-0, dice, el partido del grupo A del Campeonato de las Naciones Africanas, Guinea Ecuatorial se impuso al Guinea Bissau por 4-2, el jueves Emilio Zue se lució. A los 21 minutos Emilio Zue hizo el primer gol para el Guinea Ecuatorial. Mala suerte, Esteban Orozco hizo un autogol en el 37º minuto del partido. En la reanudación del partido, José T. Miranda marcó el segundo gol para la selección de Guinea Ecuatorial. Emilio Nzue aumentó la ventaja cuando el reloj marcaba los 51 minutos. El defensa hizo un triplete a los 61 minutos. Con el gol anotado, el defensa alcanzó el tramo final del partido. Pero parece que este periódico está en portugués. Está muy mal escrito. 0-0. ¿Este 0-0 de qué país es? Parece que estaba escrito en otro idioma y me lo han traducido al castellano porque... A ver si escribo. Tenemos que meter mucho cuidado. A ver si escribimos un poco aquí.
Guinea Ecuatorial se luce en la Copa de África. Guinea Ecuatorial. Se luce en la Copa África. Sí, ya lo tenemos. Estoy teniendo problema con mi ordenador hoy, ¿eh? La Guinea Ecuatorial de Buila y Vicoró se luce en la Copa. Badajoz Deportes. Vamos a ver. Badajoz Deportes dice. Badajoz Deportes dice. Uf. El sentimiento blanquinegro es tan inmenso que en cualquier lugar del planeta es factible encontrarse a un seguidor del Badajoz. En este caso, más que seguidores, dos exfutbolistas del club se encuentran en Costa de Marfil disputando la presente edición de la Copa África. Se trata de Fede Vicoró y Yannick Buila, ambos integrantes del combinado nacional de Guinea Ecuatorial. La dupla de jugadores fue convocado por Juan Michá, seleccionador ecuatoguineano, y se encuentra actualmente inmerso en la primera fase del torneo. Las cosas están yendo bien para el Zalang Nacional, apodo que se le conoce al conjunto africano. Encuadrados en el grupo A junto a Guinea-Bissau, Nigeria y Costa de Marfil. Guinea Ecuatorial lidera tras dos jornadas disputadas. Un meritorio empate ante Nigeria en la primera jornada con Vicoró y Buila como titulares. Tengo que leer desde arriba, no es desde el cielo, es que la pantalla la tengo arriba. Un meritorio empate ante Nigeria en la primera jornada con Vicoró y Buila como titulares hizo que los hombres de Juan Michá comenzaran la competición con un buen pie. Durante la segunda jornada, un contundente 4-2 sobre Guinea-Bissau con un estelar Emilio Nzue otorgó el liderato al Zalang Nacional. La participación de Vicoró y Buila está siendo destacada. Como se menciona en línea más, ambos jugadores fueron titulares ante Nigeria. En la segunda jornada solo Vicoró salió de titular de la partida y Buila hizo su aparición en el encuentro en el minuto 80 de juego. La tercera jornada tendrá lugar el próximo domingo. Guinea Ecuatorial se mide a Costa de Marfil, anfitrión del torneo, para saber en qué puesto accede a los octavos de final. Esto lo escribía el Badajoz Deportes. Vamos a mirar Diario de Mallorca. No, esto es Omar Mascarell, seleccionado. Aquí comienza el baile en la Copa de África. Copa de África de Naciones. Guinea Ecuatorial en un paso de la Copa África 2023. No sé por qué me saltan más noticias antiguas. Nigeria empató en su debut de la AFCON. Es increíble lo que estoy viendo aquí. Que me están saliendo más noticias de hace años que noticias nuevas. A pesar de que en Marca, en AS, han escrito sobre Guinea Ecuatorial después de este partido. Pues creo que ya hemos explicado lo más importante que teníamos que aclarar aquí hoy. Posibles rivales de Guinea. Nos dicen aquí, y Vicoró está siendo un poco lento en juego. Nos dicen aquí, al ser lento hay faltas. Vicoró es un recuperador. La final de esta CAN será Zalang versus Nigeria. Y esta vez sí les ganaremos. Seguimos mirando. Machín tiene muchos errores, le tienen que cambiar. Dicen aquí. Pues gente, esto era lo que podríamos ofrecerles hoy. Un poco de pospartido, analizar quiénes pueden ser nuestros rivales. Vayan mirando lo que pase en cada grupo para ir viendo quién nos puede tocar. Vayan mirando. Es un buen jugador, nos dicen aquí. Nzue será jugador de esta CAN. Ojo, que es el máximo goleador actualmente. Hemos estado consultando las estadísticas de la CAN. Tampoco encontramos que otro portero haya dado
una asistencia de gol. Hola, Maikan Chana, ¿qué tal? Desde Estados Unidos, la jugadora ecuatoguineana que milita ahora en un equipo de Estados Unidos. En octavos quiero un país de la CPLP. No nos den nada. Pues que nos pero si ya le hemos ganado a Guinea-Bissau, ¿qué otro país de la CPLP quieres ahora? Hay entrevista de hoy de Emilio con la web de Relevo. Sí, sí, Salomón ya le dio antes una entrevista a Relevo. Angola, dice Boris, que quiere Angola, quiere Angola. Machín buenísimo, que no le toquen. Aquí. Ay. Pues, no nos queda más que despedirnos. Gente, como siempre, les agradecemos que hayan estado aquí compartiendo con nosotros. Sean felices, sigan la Copa de África. Veamos el lunes cómo acabamos, porque nuestro grupo será... alguien dice aquí, nuestros jugadores no dan entrevistas a medios locales. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Por lo que veo, es una falta de respeto que nuestros jugadores no den entrevistas a medios locales. Que para medios locales parezca que están muy concentrados y no quieren ninguna molestia, pero con medios internacionales, sobre todo medios de España, sí que tengan tiempo para dar alguna entrevista. Esto es desvalorar a los medios que siempre están con ellos, que son los medios locales. Y esto es lo de siempre, habrá que decirlo así. La inferioridad al blanco, de lo que siempre solemos hablar. No, como es un medio de España, no pasa nada, tenemos que darle sí o sí una entrevista. No se le puede decir no a un medio español, pero sí que se le dice no a los medios ecuatoguineanos, los medios de un país por el que supuestamente estás ahí para defender. Con ellos no tienes tiempo para hablar, pero tienes tiempo para hablar con otros medios de otro país. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, para muchos, la intención no es llegar a este chico de Akurenam, de Niefan, de Mongomo, que está pendiente de saber qué ha dicho Acapo, Emilio Nzue, Ganet, Salomón, etcétera, etcétera, Jesús, Alex Balboa y los demás. Para muchos de nuestros jugadores, les es importante que les lean en Marca. O sea, que se sepa de ellos en España, en Argentina, en Estados Unidos. Antes que en Mongomo, en mi comisión, porque os lo juro, para los que están aquí y para los jugadores, por si les llega este mensaje, en Niefan no se lee Marca. En Niefan no se lee Relevo. En Mongomo no se lee AS. En Akurenam no se lee Olé. Cuando nuestros jugadores deciden no hablar con los medios ecuatoguineanos porque no son importantes para ellos, lo único que hacen es demostrar que les es más importante que se sepa de ellos, que les conozcan en España, en Inglaterra, en Argentina, en Latinoamérica, evidentemente, en Estados Unidos, antes que en un Quantum, antes que en mi comisión, antes que en Akurenam. Porque un chico de Akurenam no va a leer AS, el diario AS. No lee el diario Marca. No lee el diario Relevo. Pero un chico de Akurenam puede leer ahora IG, puede leer a Huella Deportiva, puede leer Actualidad Guinea Mundo, puede leer a Real Ecuatorial Guinea. Pero no somos prensa para ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Para algunos jugadores no somos prensa. Y darán entrevistas a los que sí que consideran que son prensa. Pero están ahí para defender a Guinea. A Guinea. Y como que les da igual comunicarse con este público que corre por las calles cuando ganan. Este público que corre por las calles cuando ganan,
es menos importante que lea sobre ellos que un público que no sabe ni que existen. Y es que es eso, es lo que estaba diciendo aquí. Vayan a mirar, Olé de Argentina ha publicado la celebración de Guinea ayer. Y vayan a leer los comentarios. Pero seguramente si este Olé le pide una entrevista a uno de nuestros jugadores hoy, irán corriendo a dar una entrevista a Olé. Pero si un medio de Guinea pide esa misma entrevista, dirán que están muy concentrados. Están muy concentrados. Una cosa no cambia la otra. Están haciendo una muy buena Copa de África. Nos están representando a todos. Pero es una falta de profesionalismo y una tomadura de pelo lo que están haciendo los jugadores de la selección con los diarios ecuatoguineanos. Porque para ellos no somos prensa. Da igual que de enero a diciembre seamos los que hablan de ellos, los que publican sobre ellos, los que investigan sobre ellos. No, no. Quieren hablar con Marca, quieren hablar con el diario AS, quieren hablar con el diario Relevo, quieren hablar con Olé. Pero vayan a leer, están aquí en Instagram de Olé. Entran ahí, encontrarán la publicación de la celebración de Guinea. Lean los comentarios. Ahí no les importa. A ellos no les importa, al argentino no le importa. Tal vez habrá unos cuantos que sí les guste el fútbol y a ellos les importa. Pero miran la misma publicación, la misma celebración en Actualidad Guinea Mundo, en IG Sport, en Ecuativi, en no sé qué. Intenten mirar la misma publicación y encuentren los comentarios ahí, porque ahí está tu gente. Y si a tu gente siempre le dejas de lado porque primero busca el reconocimiento fuera, contra eso ya no podemos. Contra eso ya no podemos. Porque si estás concentrado para algunos, pero tienes tiempo para otros, es que miren las cuentas de todas las demás selecciones que están en la Copa de África. Los jugadores y los entrenadores hablan. No se trata de que un jugador ahora dé una entrevista de 40 minutos. Se trata de que pase a hablar 10 minutos, 2 minutos, 3 minutos con alguien. Esto es lo que se hace durante el tiempo que está concentrada una selección. Y por mucho que no seamos periodistas, que sabemos que no lo somos, pero vemos a otros periódicos, vemos a otras selecciones cuando están concentradas. Y si entráis en las cuentas de Angola, de Camerún, de Guinea-Bissau, encontraréis que los jugadores hablan después del entrenamiento, que los jugadores durante la concentración uno confiere una entrevista de 4 o 5 minutos. Los nuestros no, están concentrados. Pero de repente ves que a uno le han entrevistado en Relevo. Y dices, si estaban muy concentrados y no tenían tiempo de hablar con nadie. La triste realidad, lo asumimos y tampoco iremos ahí mendigando entrevistas. Si para ellos no somos prensa, seguiremos haciendo esto que hacemos que no es prensa, pero que a nuestro pueblo sí que le interesa. Muchas gracias y buenas noches.